Yo llegué al país en el 2007 y ya había habido un acercamiento con el cardenal para que en nuestra catedral pudiera estar presente una imagen de la Virgen de las Mercedes. Para la Orden Mercedaria, yo creo que es una asignatura pendiente que teníamos con nuestro pueblo, ¿no? Y no sé, las cosas de Dios son así. Ha sido ahora el tiempo en el que de repente, pues un buen día, se nos presentó la oportunidad de conocer una obra de la Virgen de las Mercedes pintada por Dustin, por un artista dominicano. Y eso justamente, yo creo que era lo que durante todo este tiempo se fue fraguando, ¿no? A través de un sueño que hoy se ha podido hacer realidad. Y que, bueno, pues con esa inspiración que el artista ha tenido, ha ido fraguando y dándole identidad a través de la cultura y de la religiosidad del pueblo dominicano. Se pensó que fuera una imagen y no una pintura, que incluso pudiera venir de España, del sur, de Andalucía, porque allá hay grandes escultores, pero esa idea y ese compromiso no se dio por diferentes circunstancias. Y por otro lado, pues yo creo que lo que se quería y era que al final fuera un artista dominicano el que pusiera y pudiera reflejar el sentir de República Dominicana, ¿no? Los padres mercedarios se enteraron de una exposición que realizó Virginia Roca en el Centro Banreservas, el Centro Cultural Banreservas, sobre las Mercedes. Virginia Roca, al organizar esta exposición, ella la ha organizado en otras ocasiones sobre la Altagracia, y entonces ese año, en el 2016, organizó esa exposición sobre las Mercedes. Y me llamó Virginia Roca preguntándome si yo quería participar en esa exposición. Y le dije que sí porque tenía una obra de las Mercedes. Yo pinté cuadros de las Mercedes en otras ocasiones, en una exposición en el 2001-2002 sobre advocaciones marianas hispanoamericanas, donde junto a otro artista, Manuel Toribio, nos dividimos diferentes patronas de cada pueblo. Y en el caso de la República, como artistas dominicanos, tanto él como yo elegimos a realizar a las Mercedes en aquella exposición, los dos, y también la Altagracia como protectora. En aquella ocasión pinté un cuadro de las Mercedes. Luego, pocos años después, yo pinté otro cuadro de las... Bueno, para esa exposición llevé dos cuadros de las Mercedes. Y luego pinté un cuadro de las Mercedes para otra exposición, que fue el que conoció el padre Tomás en esa exposición. ¿Qué pasó con ese cuadro? A él le impresionó aquel cuadro, realmente, el de la exposición. Pero él se encontraba en España en el momento de la inauguración y la obra se vendió la misma noche de la inauguración. Entonces, cuando él me llamó preguntándome por la obra, con el interés de adquirirla para presentarla a la catedral, porque la orden quería tener una pintura de las Mercedes en la catedral. Entonces, cuando le di la noticia, lamentó mucho la situación, y yo también, porque me habría gustado que fuera eso, pero le dije que no se preocupara, que yo le iba a hacer una propuesta de un nuevo cuadro, que no era necesariamente un cuadro que tenía que ser ese, sino que cuando yo preparara un cuadro, si entendía que era un cuadro apropiado para los fines, pues no había problema. Y claro que me tomé un buen tiempo, porque por varias razones, o sea, después que uno hace una obra que a una persona le interesa, le impresiona, hacer otra siempre eso es complicado y todo eso. Y yo tenía esa, incluso para mí mismo, hacer una nueva obra que tuviera ese impacto también era cuestión de tiempo. No es una obra cualquiera, se trata de una obra donde no es solamente lo que el artista realiza allí, sino que hay otras cosas que se van más allá del artista mismo. Que el artista sencillamente a veces es un instrumento para realizar ciertas obras, que pasa con este tipo de obras. Entonces, como al año yo le presenté, más o menos, le presenté la propuesta que sirvió para presentarla a la catedral y ser elegida para realizarla aquí. Hay otra pintura, pero tiene otras características totalmente diferentes. Incluso el rostro no está tan definido como,
como esta imagen, como este retrato, ¿no? Que incluso pues vemos cómo esa mirada nos sigue, ¿no? Es una mirada que entra en nuestro corazón y que nos interpela, ¿no? Y como mercedarios que somos y mercedarias, pues nos interpela a que nuestro accionar sea desde la misericordia, ¿no? Llevemos esa misericordia y nuestras obras sean de misericordia a aquellos que sienten que su vida están privadas de libertad. Me tomó mucho tiempo realmente, el rostro me dio mucho, vamos a decir, me dio mucho trabajo, porque se trata de tratar de identificar una característica somática de una figura divina, vamos a decir así, que a lo mejor alguien tiene unos ojos así, alguien tiene una nariz así, así, pero en sentido general así no tomé a alguien como modelo para que me posara para este cuadro, sino que fui dejando que fluyera. El rostro recibió mucha transformación en el proceso de realización. Mucha transformación porque no me sentía conforme con los labios de esa manera, lo cambiaba, luego la nariz la cambiaba, los ojos lo abría más, lo cerraba. Y fue un proceso realmente hasta que llegó un momento que dije, ok, ahí es que me siento ya satisfecho con ese rostro, que fue saliendo y yo fui realmente tratando de ayudarlo a salir. Cuando realicé el proyecto, sabía que era para una obra para ser colocada en la catedral y yo tomé en consideración los colores del monumento para que fuera, al tratarse de una obra contemporánea, en una estructura arquitectónica antigua, era necesario que los colores que se eligieran para ella fueran colores que se integraran con gran facilidad, que no fuera chocante. Entonces tomé eso en cuenta. Me va bien a mí trabajar con los colores sepia. Mi obra, en cierta manera, predomina en los colores sepia, que tiene mucho que ver con la tierra, el hecho de ser de una comunidad agrícola y mi padre ser agricultor y yo tener ese vínculo con la agricultura y con la tierra, pues siempre he tenido esa sensibilidad con esos colores y teniendo la catedral en muchas de sus partes y en su exterior y en el interior también, esos colores tierra, pues me parecía que era un color que iba a servir para armonizar. Y ya los colores contrastantes, entonces opté por los colores patrios. De alguna manera no es algo absolutamente original mío, sino que hay muchas patronas hispanoamericanas que ustedes ven que aparece en los colores de la bandera propio de. Y en este caso pues yo elegí esos colores porque entendía también que daba una especie de cercanía con la población. Nosotros tenemos una patrona que es la Mercedes, pero el pueblo dominicano reconoce con gran reconoce el valor también de la protectora del pueblo dominicano, la Altagracia. Y entonces sentía que los colores de patrio podían darle una cercanía también a las Mercedes con la población. Sí que son diosidencias y que estén la una y la otra mirándose y mirando a todo aquel que se acerca a ellas a contemplarlas y que ellas también contemplan con esa mirada de misericordia y de gracia, ¿no? Porque al final toda nuestra vida y toda nuestra fe es obra y gracia de Dios, como lo ha sido la vida de María, ¿no? Que fue una mujer humilde, una mujer abierta a esa gracia y a esa misericordia de Dios. Y por eso hoy nosotros seguimos ese legado, ¿no? De ser también instrumentos de esa misericordia y de esa gracia de Dios para otros. Que como todas las cosas de Dios y de República Dominicana, es providencial que María sea el centro también de esta religiosidad y que sea María de las Mercedes, porque justamente ella trae misericordia y trae libertad. Y siempre me llamó mucho la atención que en la bandera dominicana esas palabras que se recogen sean Dios, patria y libertad. De hecho, en la bandera que la Virgen de las Mercedes tiene en esta obra aparece la palabra Dios. El autor ha querido darle ese realce, ¿no? Y cómo en esa Biblia que está abierta, en la bandera dominicana, aparece ese versículo que dice: la verdad les hará libres.
Entonces, cómo la libertad está muy unida al pueblo dominicano y a la advocación a la Virgen de las Mercedes. Y cómo ella desea y quiere para su pueblo que sea un pueblo libre, ¿verdad? Un pueblo justo y un pueblo de paz. Yo diría que para cualquier artista realizar una obra así es un gran reto. O sea, es un gran reto porque por lo que significa el lugar donde está, donde se va a ubicar una obra de esa magnitud y donde viene un público tan diverso de diferentes, por ser además un centro turístico, un lugar de donde es visitado por turistas de diferentes nacionalidades, países, que se acercan a la catedral y que no solamente vienen a mirar las estructuras como tal, sino que se acercan a las obras y disfrutan de las obras porque tienen una cultura de museos y eso. Y eso me ponía realmente en una situación de un reto, de poder realizar una obra que pudiera resultar interesante para un gran público en algún momento. Nos referíamos a la mirada de la obra. Eso yo lo pensé. En otras ocasiones, el cuadro de las Mercedes, el cuadro de las Mercedes que el padre Tomás vio y por el que se motivó a contactarme, tenía una mirada hacia el cielo. Y en este caso preferimos hacer una mirada que fuera directa hacia el espectador. Y entonces recurrimos al recurso de hacerla que mire el espectador, no importa de qué lugar se coloque, precisamente para que todo el que pudiera verla, porque puede venir un grupo de personas, como vienen aquí a la catedral, que vienen por un momento, porque hacen un recorrido de muchos lugares y en un momento pudieran estar en un punto específico y porque hay varias personas no poderse desplazar y que todos sientan lo mismo ante el rostro de ella, que ella lo está mirando, lo que observábamos hace un momento. Eso también constituye un reto en el sentido de que se logre el efecto de que la mirada vaya directa al espectador y además lograr que el rostro las personas se acercan a la Virgen en circunstancias diferentes, a veces para agradecer, a veces con alegría, a veces con tristeza, a veces con dolor, o sea, en muchas circunstancias. Y entonces yo pensaba en todo esto para realizar la obra y uno de esos elementos que tomaba en cuenta era lograr un rostro que pudiera ser aceptado en cualquier circunstancia y que sintiera que ella daba respuesta a cualquiera de su pedido o de su intercepción, diríamos así, para ella. De manera que duré 2 años. Yo creo que no había durado nunca tanto tiempo pensando una obra y luego realizándola por lo que ello implica, por una obra en la Catedral Primada de América. ¿Qué sería mi mundo y mi vida sin una madre que me sostiene con su oración, que me sostiene en momentos donde hoy vivimos con muchas turbulencias, muchos apagones y donde necesitamos permanentemente esa luz que nos vaya guiando y que de nuevo, aunque nos perdamos, pues sepamos que nos está esperando con los brazos abiertos. Y yo creo que como mercedario siempre están esos brazos, ¿no?, que nos esperan. Hay una canción muy bonita que dice: una madre no se cansa de esperar. Mi madre siempre me la ha cantado muchas veces porque dice: hijo, así me siento yo, nunca me cansaré de esperarte, ¿no? Y así es esa experiencia que vivimos cada día, sabiendo que somos sostenidos por el amor de esa madre, que es un amor incondicional como el de Jesús. Pues la orden mercedaria en el mundo, ahí vamos, siempre hemos sido pocos, ¿eh? Decían, los mercedarios son pocos, pero hacenlo bien. Intentamos que los pocos que somos poner mucho amor, sobre todo en esas obras de misericordia, en aquellos que están privados de libertad. En el caso de República Dominicana, acompañando a los presos, a los enfermos, con una educación de más calidad y también con los niños y niñas que se ven sometidos y forzados al trabajo infantil y a la explotación infantil. Yo me ordené sacerdote aquí hace 7 años. Yo empecé en el seminario con 13 años, continué, no pensaba ser sacerdote, lo de misionero siempre había sido un sueño y tuve que llegar aquí a República Dominicana para que Papá Dios me cambiara los esquemas
y para que descubriera otra forma de ser sacerdote. Y entonces dije, Señor, si tú me has dado mucho, ¿quién soy yo para guardármelo? Y con la fuerza de Dios, la gracia también de María, nuestra madre, ahí dije que sí. Pues eso, sabiendo que al final pues uno es instrumento, ¿verdad?, de esa gracia de Dios. Y tuve también la suerte y el regalo de que mis padres pudieran venir aquí y pudieran vivir esa experiencia también de este pueblo que con tanto amor, con tanta alegría, pues acogen al que se acerca, ¿no?, como si fuera de la familia y como si estuviera en casa. Y así siento que es la Merced, una casa abierta al mundo, ¿no?, como los brazos de María, nuestra madre, de las Mercedes.